amigos en casa. Espero se encuentren muy bien junto a su familia. ¿Cómo estás, querido mi amigo? Nilo. Mira lo que tiene el Nilo, una indumentaria muy importante. ¿Y sabes qué? Observa todo lo que tenemos acá, muchos instrumentos musicales. El día de hoy, este capítulo viene impregnado de cultura, de sabiduría, de nuestra tierra, de nuestros pueblos originarios. Y tenemos un invitado muy especial, un hombre muy sabio que sabe mucho acerca de la historia de nuestros pueblos originarios y que está invitado aquí hoy día en El Entretenido y lo vamos a entrevistar. ¿Pero sabes qué? Necesitamos llamarlo, conectarnos con él porque sabemos que estamos en tiempo de pandemia y lo tenemos que llamar a distancia. ¿Y sabes qué? Mira lo que tengo acá. Este instrumento musical sirve para hacer los llamados. Tiene acá, miren, un pequeño orificio por donde uno sopla y tiene una salida acá en donde el sonido es maravilloso. Este es el culcuy, ¿ya? Y este instrumento sirve para llamar. ¿Te parece si llamamos a Joel desde acá? Muy bien, vamos a ver, Nilo va a soplar entonces. ¿Ahí? Pero Nilo... No, Nilo, así no, el Nilo siempre tan gracioso. Nilo, tienes que soplar y emitir un sonido y ahí vamos a poder contactarnos con Joel. Pero si eso estaba explicando recién, ya Nilo, vamos. Tengo mucha ansiedad para poder contactarnos con nuestro amigo. Dale a la una, a las dos y a las tres. ¡Pero Nilo! ¡No puedes! ¡Uy, no puede ser! El Nilo no lo puede soplar. Necesitamos a alguien que tenga buenos pulmones, mucha energía, que pueda soplar muy fuerte, emitir un sonido para contactarnos con Joel. Alguien como, por ejemplo... ¡Camilo! ¿Qué? ¡Nuestro amigo de la iluminación! ¿Cómo? ¡Ven para acá, Camilo! ¡Sí, está súper bien ahí, Camilo! Necesitamos tu ayuda, ayuda a nuestros amigos en casa. Queremos contactarnos con Joel Mariquí y necesitamos que tú hagas sonar el cul cul. ¿Qué te parece? Claro, sí. ¿Sí? Ahí está. ¡Wow! Se nos llegaron a parar los pelitos de la emoción. Muchas gracias a Camilo. Saluda a nuestros amigos en casa. Vuelta. Hola, Joel, hola. Eso es. ¡Joel Maripil! Bienvenido a nuestro programa del Entretenido. El día de hoy queremos preguntarte algunas cosas. Partiendo, por ejemplo, Nilo, ¿cierto? Queremos saber qué significa que tú seas un ñempín, ¿ya? Sabemos que eso significa que tú tienes el don de la palabra, que conoces mucho acerca de la historia de tu cultura y queremos que, nosotros nos transmitas todo esto y a todos nuestros amigos en casa. Así es que te dejamos a ti la palabra. Adelante, Joel Maripil, estaremos atentos a todo lo que tú nos quieras transmitir. ¡Te escuchamos! Hola chiquillos, soy Joel Maripil. Yo vivo acá en un lugar llamado el Budi, porque está el lago Budi. Furilufo sería en castellano, el lago detrás de la espalda de la tierra. Quiero comentarle qué significa ñempín. Ñempín significa ñel es dueño... Y Pin es dicho dueño de la palabra, que está autorizado, elegido por la gente para hacer Yeyipun o Niyatun dentro de una ceremonia religiosa mapuche. Maravilloso, muchas gracias Joel. Increíble poder empaparnos de toda esta sabiduría, de todos tus conocimientos, de todo lo que nos has transmitido y no solo a nosotros, a todos nuestros amigos en casa. ¿Sabes, Nilo? Joel no solamente es una persona que tiene el don de la palabra, que es muy sabio, muy historiador. ¿Sabes qué? Joel también es Ulcantufe. ¡Ulcantufe! ¿Sabes qué significa esto? Mira, nosotros tenemos esto acá, tenemos muchos instrumentos musicales. Él sabe de canto y además también de instrumentos musicales. Queremos que nos comentes, Joel, todo lo que tú sabes acerca de los instrumentos musicales y también acerca de los cantos, porque sabemos que tienen un significado maravilloso. Así es que cuéntale a todos nuestros amigos en casa qué significa ser Ulcantufe. Ser Ulcantufe es transmitir... Soy Ulcantufe también, por supuesto. Ser Ulcantufe es transmitir una cultura, un conocimiento. Milenario, hablar de la vivencia, del glam, de la alegría, se les canta al trabajo. El canto está en todo momento en nuestra cultura. ¡Oy, Nilo! ¡Miren el Nilo! Con todo lo que nos ha enseñado Joel, el Nilo ya comenzó a aprender y se está interiorizando con todos los instrumentos musicales. ¡Espectacular, Nilo! Joel nos puede mencionar también cómo se llaman
¿Para qué se utiliza? ¿Qué significa toda esta simbología? Porque yo veo por aquí alguna estrella, etcétera. Entonces sería muy importante que tú, Joel, nos puedas indicar también, por ejemplo, qué significa este instrumento, cómo se llama y qué es lo que simboliza. Tenemos el instrumento llamado kulchung. ¿Por qué kulchung? Kulchung termina como en ge. Kulchung, porque así, mira, kulchung. Kulchung. No es kultrun, porque kultrun tenía que terminar en N. ¿Termina en N? No. Termina kultrun. Su sonido. Y eso es incorregible, porque es un sonido natural. Es un sonido, y de ahí nace este idioma kultrun, es un sonido perfecto. Y bueno, este... Nuestro Cuijique Cheyem. Este instrumento está hecho antes que llegara Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, cuando llegó, no tenía idea dónde había llegado. Él dijo que había llegado a la India. Entonces, por eso a nosotros no empiezan a decir indio cuando llega a América. No. Acá ya se sabía. Aquí nada se descubrió. Se sabía ya. Por algo ya tenían el kultrun los mapuches, que era la mitad del planeta. Aquí estamos nosotros, ese es el espacio, y esta es parte del globo terráqueo. ¿Cómo supo el mapuche que así era el planeta? ¿Quién le dijo eso? Bueno, tenemos a las machi. Y anteriormente habían... Peumafe significa que se soñaban, y a través de los sueños recibían la información, y así los hombres se hacen sabios. Pero, ¿por qué tenía tanta conexión con la vida? ¿Por qué recibía informaciones así nuestra gente? Porque había un respeto y una valoración a todo lo que veía. Por lo tanto, cuando a uno lo valoran, uno tiene confianza y cuenta. Pero cuando no te valoran, tú no cuentas nada. Entonces esta vida, como fue tan valorada por aquellos nobles hombres mapuches, la vida le comentó y le contó qué es esta vida y cómo era. Y así reciben esta información a través de los peumas, a través de las machi, y crean este instrumento y tiene este sonido. Y no es un sonido cualquiera, porque cuando se escucha tocar el kulchung, algo te pasa. Cuando se escucha tocar el kulchung, algo te pasa en el piuque, en tu corazón. Cuando se escucha una machi tocando kulchung, algo me pasa a mí. Por ejemplo, la machi dice: ¡Halay, bay, toma veo! ¡Quién lleva un quinto veo! ¡Algo tu hay, man, maita, tomo tanto fa veo! ¡Mata, malenta, y che! ¡Tamo, maita, malenta, ni llega el meo! ¡Machinga, llega en acachú! ¡Machinga, llega en tanchín! ¡Chenga, male, painga, tu fame! Un sonido como eso, te pasa algo. No es como otro sonido creado que imita otras cosas y que no es sonido de la naturaleza, sino que un sonido creado, un sonido inventado, como electrónico, no sé. Ese es nuestro kulchung. Les cuento a ustedes en casa que Joel no solamente es una persona que sabe mucho, no solamente es una persona que conoce de instrumentos y de cantos, sino también Joel es un rucafe. Un rucafe. Joel es de estas personas que saben acerca de la construcción de las rucas más antiguas. Mi sueño, uno de mis sueños, es poder estar dentro de una ruca, conocer toda la significancia de esto, saber qué es lo que se hacía dentro de la ruca o qué se hace, porque sabemos que hay muchas comunidades que todavía tienen rucas. ¿Te parece, Joel, nos indiques cómo se forman estas rucas, cómo se construyen, cuál es el significado? Te pido que nos comentes a todos nosotros, el público,
del entretenido. Y Cerro Café significa es el que hace casa, el que hace constantemente casa. Bueno, todas esas cosas las he hecho. Soy ñampín, soy el cantufe también, he hecho varias rucas y he ayudado también a hacer. Entonces, por lo tanto, podría decirse que soy un rucafe. Inchin inchin chaligain, inchin inchin chaligain, mari mari my begain, mari mari my begain, mari mari my begain, mari mari my begain. Quiñécame poyen meu, quiñécame piuque meu, ni en meu quiñégalam, fei meu nga hinchin femien, hinchin hinchin chaligain, hinchin hinchin chaligain, mari mari mai pigain, mari mari mai pigain, mari mari mai pigain, mari mari mai pigain, hinchin hinchin chaligain. Inchin inchin chaligain, mari mari my begain, mari mari my begain, mari mari my begain, mari mari my begain. Quiñécame poyen meu, quiñécame piuque meu, ni en meu quiñégalam, fei meu nga inchin femiein, inchin inchin chaligain, inchin inchin chaligain. Mari mari my begain, mari mari my begain, mari mari my begain, mari mari my begain. Inchin inchin chaligain, inchin inchin chaligain, mari mari my begain, mari mari my begain, mari mari my begain, mari mari my begain. Quiñécame poyen meu, quiñécame piuque meu, ni en meu quiñégalam, fei meu nga hinchin femiein, hinchin hinchin chaligain, hinchin hinchin chaligain, mari mari mai pigain, mari mari mai pigain, mari mari mai pigain, mari mari mai pigain. Hinchin hinchin chaligain, inchin inchin chaligain, mari mari my begain, mari mari my begain, mari mari my begain, mari mari my begain. Quiñécame poyen meu, quiñécame piuque meu, ni en meu quiñégalam, fei meu nga hinchin femiein, inchin inchin chaligain, inchin inchin chaligain. Mari mari my begain, mari mari my begain, mari mari my begain, mari mari my begain. Oye, Nilo, ¿te diste cuenta lo maravilloso de nuestra cultura? Felices, felices, te decimos, Joel, que maravillados podríamos viajar algún día y poder reunirnos allá dentro de una ruca, que tú nos recibas, que tú nos enseñes, porque hay tantas cosas que damos con gusto a poco, ¿cierto, Nilo? Yo sé que todos nuestros amigos en casa también quieren saber mucho más, a lo mejor más adelante acerca de la alimentación, del vestuario, un sinfín de temáticas, ¿cierto, Nilo? Así es que te dejamos cordialmente invitado para cuando tú tengas tiempo, quizás tú puedes venir, o nosotros podemos ir hacia allá, y así todo el público del entretenido se va a empapar de la cultura de nuestros pueblos originarios. Joel Maripil, para ti, para todos nuestros amigos, y con toda la alegría y risas y diversión de nuestro corazón, te decimos muchas gracias. ¡Nos vemos, Joel! ¡Chao, amigos! ¡Muah!